Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero mañana haremos el programa a las 8 de la noche, la matiné de las viejas, sí, en el auditorio Caras y Caretas, que está en qué calle. Venezuela 330. Ahí los esperamos. Hablaremos esta noche de la última novia de Lord Byron, que se llamaba Teresa Guiccioli. Había nacido esta chica en el año 1800, en Ravenna, y era una de las cinco hijas del conde Gamba. ¿Cómo le va, conde? ¿Qué tal? La educaron en un convento de Faenza. A los 18 años ya pelaba las naranjas sola y fue obligada a casarse con un conde muy rico, Alessandro Guiccioli, que tenía 57 años. Y además no era un esposo muy recomendable, ¿no? Cuando conoció a Teresa ya se había casado dos veces y solía albergar en su casa sirvientas a las que luego seducía y después las echaba. Bueno, con una de esas muchachas, Angélica Galeani, tuvo 6 hijos. Bueno, entonces no es que las seducía y las echaba. Y le dio tiempo a engendrarse. Claro, un poco sí. Las aguantaba, 6 hijos tuvo. Bueno, tras la muerte de su esposa, que según se dice murió envenenada por el mismo conde Alessandro Guiccioli, este muchacho se casó entonces con su amante del personal doméstico, aquella justamente que le había dado 6 hijos. El casamiento duró poco porque esta chica, Angélica, murió en 1817. Y entonces, al año siguiente, 1818, Guiccioli se casó, como hemos dicho, con Teresa. Además del supuesto envenenamiento, se le atribuían al conde muertes dudosas, por lo menos 2 más. La de un terrateniente, que era un poco enemigo de él, y la de un comisario. Un comisario que parece que lo perturbaba en sus negocios. Este era Guiccioli, el marido de la última novia de Lord Byron. 3 días después del casorio en Ravenna con Guiccioli, Teresa conoció a Byron en casa de la condesa Albrizzi, en Venecia. Pero estaba demasiado cansada para que alguien pudiera impresionarla. Venía de 3 días de fiesta y de vermú. Casi se había casado hace 3 días. Claro. Así que una, cuando hace 3 días que se casó, no está para dejarse impresionar por Lord Byron. Pero un año más tarde, otra vez en Venecia, y en una fiesta ofrecida por la condesa Benzoni, Teresa lo vio otra vez a Byron, y esta vez sí, se enamoró. En verdad, el matrimonio con Guiccioli había resultado un fracaso. Ella dormía en una pieza aparte y se dirigía a Guiccioli llamándole signore. Ya se había cortado todo. Además, el conde había resultado ser bastante violenta, una porquería de hombre, vamos sí. a decirlo. Total, ¿quién nos va a hacer nada? No, está bien, no prosperó la relación. Señor. A Teresa le gustó Byron. Escribe la propia Teresa acerca de Byron. Vamos a leer, sí. Tengo aquí el papel. Dice. Ah, el original, ¿eh? En el tono de su voz, sus modales, las miles de cualidades que lo adornaban, lo hacían tan distinto y tan superior a cualquier otro ser que hasta entonces yo hubiera conocido, que era imposible que no me causara la más profunda de las impresiones. Mm. En una palabra, le gustó. Se gustó mucho. Le gustó. También Byron se sintió atraído por Teresa. Parece que era hermosa. Los cronistas han halagado su rostro, sus rizos y su busto voluptuoso. Señor, por favor. Bien. Qué meticulosa la descripción, sí, ¿no? Sí, sí. Citemos a un cronista, tengo aquí en otro papelito. Dice el cronista. Sí. En conjunto, poseía una buena figura, exceptuando sus caderas demasiado anchas sí. y sus piernas demasiado cortas. Bueno, por favor. No me dan las cuentas para... Claro. Quiere decir que era más bonita Teresa sentada... Que claro, de pie, claro. Sentada atrás de un escritorio claro. incluso. Bien, el cronista
continúa diciendo que sus movimientos eran sinuosos, avanzaba como gambeteando. Y, tan anchas las piernas. Claro. Y sus ojos invitantes. ¿Qué quiere decir ojos invitantes? Claro, una mirada pícara. Enarcaría las cejas y guiñaría el ojo. Movería la cabeza así continuamente, ¿no? Bien. Byron, en aquella fiesta, con perfecto disimulo, sí, le pidió un encuentro para el día siguiente. ¿Cómo es el disimulo para pedir un encuentro para el día siguiente? Y se habrá acercado. Disimulo para que no oyeran los demás. Claro. Teresa accedió con la condición de que se respetara su honor. Y Byron lo prometió. Dice, voy a encontrarme con usted, pero respete mi honor, señor. Sí. Bueno, sí. Y Byron dice, lo que se piensa que soy. Ayer hablábamos de eso, justo, sí. ¿Se acuerda de esas advertencias? Citemos a Teresa nuevamente. Dice Teresa, tuve la fuerza de resistir en el transcurso de aquel primer encuentro. Ajá, pero fui tan imprudente como para repetirlo al día siguiente. Y entonces, chau. Sí, sí. Chau lo agregué yo. Ah. Me abandonó la fuerza. Byron no era hombre que se limitara a los sentimientos. No. Byron enseguida pasaba a las vías de hecho. Bien. El caso es que los amantes se encontraron durante 10 días seguidos. Y bueno, estaban enamorados. Claro. Hasta que el conde Alessandro Guiccioli, recuérdese que estaban en Venecia, decidió regresar con su esposa a Ravenna, que era donde vivía. Un poco porque ya sospechaba el adulterio de su esposa. Bueno, Byron se quedó ahí, ella se fue. Byron empezó a escribirle, pero a Teresa no le alcanzaba con las cartas. Ella, y no podía soportar la separación. Y se enfermó y le pidió a Byron que fuera a Ravenna y la visitara. El conde, el marido de Teresa, ya se había enterado del asunto. Sí, algo se pero no le importaba. Ultrajado pero condescendiente, aceptó que Byron se presentara y Byron viajó. No, al final no parece tan malo, lo están calumniando, sí, me parece, al Guiccioli. Ah, bastante moderno. ¿No? Primero decían que a la sirvienta la seducía y las echaba y una le dio 6 hijos. Sí. Ahora dice que era violento, se entera de que Byron anda con la mujer, no dice nada. Momento, es raro. Bueno, escribió Byron a un amigo ahora. Sí. Dice, ha estado muy enferma. Estaba borrado ahí. Sí. Ha estado muy enferma. Si bien no lo suficiente como para aconsejar una abstinencia amatoria. Estaba enferma, pero podía. Sí. Pero tranquilamente bien. Una enfermedad leve sería. Sí. No, por ahí era de otra cosa, de otra índole. A mediados de 1819, con la bendición incluso del tolerante Guiccioli, que ahora se volvió bueno, Teresa y Byron salieron de viaje otra vez a Venecia. Parece que en Ravenna les gustaba. El único lugar donde van es a Venecia. Como única condición para no armar ningún lío, el marido le había pedido a Byron que le consiguiera un cargo consular. Dice, Byron, vamos, somos gente grande. Sí. Entonces medio la estaba entregando. Sí, la sí. Dice, ¿por qué no me consigue un puestito en el consulado? Y después que Dios se acuerde de nosotros. Bueno, en el camino los amantes visitaron la casa de Petrarca, recitaron sus sonetos y estamparon sus firmas en el libro de visitantes. Llegaron a Venecia y vivieron un tiempo plácidamente hasta que el conde Guiccioli ordenó que Teresa regresaba a Ravenna. ¿Por qué? Porque parece que Byron no le había conseguido ningún puestito. Entonces habrá dicho, ¿y este qué clase de piola es? Sí, sí, sí. Pero Teresa decidió no volver. Solicitó una intervención del Papa Pío VII. Mirá lo que es tener acomodo. Señor, tiene otras cosas que hacer el Papa. Y el Papa se mostró favorable a los enamorados. Qué raro, Le concedió a Teresa la separación legal
con incluso una asignación anual que el marido le tenía que pasar. ¡Qué moderno! ¡Pero qué sé! Mirá vos, ¡qué raro todo eso! ¡Qué sé! Eso sí es tener acomodo. Sí. A partir de entonces, Teresa y Byron iniciaron una rutina hogareña muy semejante a la del matrimonio. Pero Byron no lo soportó. Claro. Le gustaba más cuando era el amante. Claro. Y no fue otra dama la que rompió aquella unión. No. Byron había decidido plegarse a la lucha griega en busca de la independencia del Imperio Otomano. Recuérdese que Byron es un héroe nacional de Grecia, venerado por los griegos. Bueno, Teresa no podía comprender lo que le pasaba a su amante. Al llegar el momento de la separación, no hubo escenas. Teresa lo acompañó y junto a su amiga Mary Shelley saludó a su amante, adiós, buena suerte, qué sé yo. Ella se fue a vivir con su papá y vivió esperando las cartas de Byron. En octubre de 1823, él le escribió. Ah, bueno. Tengo la carta acá. A ver. Dice, podéis estar segura de que en el momento que me reúna con vos será el momento más querido que cualquier otro momento que yo haya vivido en toda mi vida. Ah, pero un poco titubeante. Sí, titubeante. Parece que estaba con letras movidas. Sí, estaban tirando tiros. Pero no volvieron a verse nunca. La última carta de Byron a Teresa estaba fechada el 17 de marzo de 1824 y decía: ha llegado la primavera, he visto una golondrina hoy. Todos estamos muy bien, lo cual sostendrá nuestra esperanza y nuestro ánimo. Chao. ¿Qué pasó? Fue la última carta que escribió. Como todos sabemos, Byron murió de unas fiebres. En todas las biografías dice, murió de unas calenturas un mes después de aquella carta. Y Teresa vivió 55 años más. ¿Pero cuántos años tenía? No sé yo. Incluso regresó a su marido durante 5 meses nada más, pero fueron terribles porque Alessandro Guiccioli estaba conviviendo en ese momento con una prostituta veneciana. Pero por favor. Y cuando tu marido está conviviendo con una prostituta veneciana, todo se complica mucho. Y es difícil, sí. Es muy difícil. La convivencia. Sí, sí. Vas a la cocina, ¿quién está? La prostituta veneciana. Bueno, y entonces se cansó y se fue. Tuvo relaciones con un joven inglés que, igual que Byron, era apuesto y rengo. Saben ustedes que Byron era así, rengo. Tenía ese defecto que casi había signado su vida, ¿no? Bueno, este muchacho también era apuesto y rengo. Se llamaba Henry Fox. Byron lo había conocido. Ah, mire usted. Sí, sí. Y había dicho de él que parecía un ángel rengo que había tropezado con una estrella. Hermosa, ¿no? Sí. Hermosa. Las relaciones fueron apasionadas y borrascosas. Y al final, como consecuencia de varias peleas, Fax se fue. ¿Cómo decirlo? Se fue. La abandonó. Dijo, al irse, dijo, pobre Byron. No me extraña que huyera a Grecia. Uh-huh. Ah, mirá vos, qué resentido, ¿eh? Qué descortés. Claro, son cosas que uno dice cuando el enojo nos hace ser ingratos. Sí. Es así. Bueno, en los años que siguieron, Teresa se dedicó a la memoria de Byron. Visitó Inglaterra varias veces, colaboró con biógrafos como Lamartine y Lady Blessington. Escribió ella misma un libro llamado Vida de Lord Byron, en la que pretendió transformar a su amante en un inmaculado puritano. Cosa que no era. Claro, claro. En 1847, Teresa se casó en París con el marqués de Bois, un aristócrata que era pretendiente de ella desde hacía muchísimo. El marqués se mostraba muy orgulloso de presentar a su esposa como la antigua amante de Lord Byron. ¡Ah, qué bueno! Bueno, un retrato de Byron colgaba
sobre la repisa y la chimenea del salón. Teresa solía mostrarlo a sus invitados con exclamaciones del orden de qué hermoso era, qué valiente, qué maravilla, señor. ¿Cuánto vale? Mientras el marqués hacía que sí con la cabeza. Y decía, qué hermoso. Qué papel más raro el del marqués. El marqués murió en 1866. Mucho después, Teresa asistió a una sesión de espiritismo y allí, ¿quién se cree que apareció? Lord Byron. No, claro. El marqués. El marqués de Guas. Después apareció Lord Byron. Los dos. Y sí. Aparecieron los dos. ¡Qué buena sesión! ¡Qué raro la conversación! Claro. Y los dos dijeron que en el cielo, ambos, eran buenos amigos. Se habían hecho amigos en el cielo. Dios, ¡qué suerte! ¡Qué suerte! Mire si se llevaban mal. Claro, y la que culpa estar... que uno sentía aquí en la tierra, le dan, claro. A uno le dan ganas de no morirse. Claro, ¿a qué sí, me voy porque... a morir? Voy a ir al cielo. Para preferible tener problemas. Ir al infierno. Sí. Me lo encuentro a los dos que van a estar peleando todo el día. Prefiero aguantar a una prostituta de Venecia. No es que no tengo suerte, decía Teresa. Me pasan todas. Bueno, pero por suerte se llevaba muy bien. Bueno, y... se veía venir que se iban a llevar bien por la alta opinión que el marqués claro, tenía el marqués de Byron, era... claro. Teresa vivió los últimos años de su vida en la villa que su marido tenía cerca de Florencia, ¿no? A su lado, al morir, encontraron un estuche de caoba que contenía algunas reliquias de su amor. Un rulo del cabello de Byron. Ah, mire usted. No sé cómo sabía que era el cabello de Byron. Le dijeron. Y vos encontrás un rulo. Si vos tenés un rulo de Byron, ¿qué le ponés? ¿Rulo de Byron? No, rulo de Byron. Es un rulo. ¿Qué sé yo? Bueno, pero... como ella estaba tan enamorada... Sí, claro. Y bueno, también encontraron un pañuelo que le había pertenecido a Byron y un ejemplar de la novela Corinne, que es lo que con mayor seguridad pertenecía a Byron. Eso es todo, ¿eh? Todo lo que tenemos que decir... sobre Teresa, la última de las novias de Lord Byron. Y vamos a ilustrar esta historia con un tango cuyo título representa el carácter efímero de la relación de Teresa y Byron, o del carácter efímero de todas las cosas, quizá, ¿no? Ave de Paso es el bello tango que escucharemos en la versión de su autor, Charlo.